esta semana os hemos presentado a la nueva presidenta de la Asociación de Mujeres, Beatriz Pacheco. Durante 26 años ha estado al frente de la misma Pepa Bautista, y ahora toma el relevo Loli Gil Pérez, que es ya la nueva presidenta y es quien se hará cargo de la misma durante durante el próximo año, los próximos 2 años. Todo dependerá de cómo se desarrollen los acontecimientos. Lo que está claro es que es un traspaso de poderes histórico, porque después de 26 años esa Asociación de Mujeres cuenta con una nueva presidenta. Vamos a verlo. Loli, nueva presidenta de Beatriz Pacheco, enhorabuena. Gracias, en principio. Gracias. Bueno, recién estrenada, ¿no? Como quien dice, ¿no? Una semana. Vamos, oficialmente desde hoy. Muy bien, ¿y en una semana te han hecho sufrir mucho, no? No, todavía no. Vale, dale tiempo, ¿no? Sí, ya se lo he dicho a ella. Que no me enteré yo, porque yo a Loli la quiero un montón, ¿eh? Cuidado. Que no me enteré. ¿La tuya? Que no me enteré yo que te tratan mal, Loli. No, a mí, yo esto sí lo espero yo y sé que no me van a tratar mal. Tú me avisas, si acaso, tú me avisas que yo vengo aquí y pongo orden. Bueno, tú tomas el relevo y el testigo de una presidenta que ha estado 20 y tantos años al frente de la asociación. No ha sido fácil porque no había nadie que quisiera dar el paso, pero tú has sido la valiente que ha dicho... La valiente. Yo me hago. Sí, la valiente un poquillo forzada, pero bueno. Pero bueno, mira, tienes a tu junta directiva. Yo estoy bien respaldada por la junta directiva, muy competente. Y después Pepa, hombre, que espero que en el principio me ayude. Me ayuden a saber dónde estoy. Pero bueno, tú también conoces el funcionamiento interno, sí, ¿no? Hombre, claro, yo estoy desde 2006 y empecé de vocal, después fui tesorera, después fui secretaria, ahora estaba secretaria en funciones, en fin, que ha sido poquito a poco, que no he llegado y he pegado. Bueno, y ahora, presidenta, ¿con qué ideas, Loli, qué te gustaría hacer por la asociación? Hombre, intentar de que no se pierda, de llevarla por lo menos como está. ¿Actualmente cuántas socias tiene Beatriz Pacheco? Sobre unas 60. 60. No está mal, ¿no? No está mal. Que ha habido más. Muchísimas más, hemos llegado a 500. Pero claro, es que ya hay muchas asociaciones y están la gente más repartida. Esto pasa como con la política, pues ya todo se ha repartido más, ¿no? Más político, más repartido está. En fin, ¿qué vamos a hacer? Pero bueno, las 60 que quedan, solo hay que verlas, son las mejores, son escandalosamente jóvenes, son guapas, son estupendas. Bueno, pero la edad no importa, eso es lo de menos. La edad no importa. Lo importante es la unión, al fin y al cabo, ¿no? Nos llevamos muy bien y un grupo muy bonito. Muy bien. Bueno, pues asumes el cargo ya desde hace una semana y comentábamos antes, no es necesario que tú estés tampoco 20 y tantos años como ha estado Pepa, a lo mejor cuatro. Es que, es que no voy a llegar, ya ahí no llego yo, ya ahí no llego. Así que del resto que se vaya pensando ya quién ya sustituye que a... Que entra el año que viene. Hombre, 4 años. Bueno, si me va bien y veo que la cosa está bien, pues bueno, pues renovaré un añito más. Según. Tú 4 años, hazme caso. 4 añitos y lo... ahí está. Yo voy a decir como Pepa, como los políticos. 4 años. Porque ella decía que no me entregaba eso hasta que los 15 días, como los políticos. Estatutos, no te daba los estatutos. No me daba la cartera hasta los 15 días. Hasta los 15 días, ¿no? Pepa, es que es así. ¿Cómo y hoy no hace 15 días, espero que me las dé hoy. Que 15 días no hace hasta la semana que viene. ¿Dónde está Pepa? Pepa. La cartera. La cartera de Loli. Yo le he dicho que me trajera la cartera de piel y que fuera buena. ¿Ve? ¿Cómo se dice lo de hasta la sepultura? Genio y figura. Esa es Pepa Bautista, genio y figura hasta la sepultura. Yo, la cartera de Loli. Venga, que yo estoy aquí de... ¿Ya le he dado una parte? Hoy me ha dado una agenda. Pero me dando poco a poco. Sí, me ha dado una agenda y empezar ya. A los 15 días te daré el resto. A los 15 días te daré el resto. Ay, Pepa Bautista, 20 y tantos años, ahora ya no. Ya Loli es la presidenta de Beatriz Pacheco. Yo sé que, como ella dice, por trabajo no va a ser, porque a ti no te pesa, no, en absoluto. Nunca me ha pesado. El trabajo nunca me ha pesado. A mí lo que me pesa es la notoriedad. Él está ahí, pero bueno,
Dice que todo se aprende y lo que tú me enseñaste. Bueno, soy la asociación más veterana, ¿no? ¿Se puede decir de sí, Arcos? La más veterana. Estupendo. Pues nada, yo lo que espero es que el año, los dos años, los tres años, los cuatro, los diez, los que estés, que sean buenos para ti, para la asociación. Claro. Claro, lo que sea para mí, que sea para la asociación también. Pero para ti personalmente, que no sea un sufrimiento, sino que sea... Hombre, yo espero que no, yo espero que sea una experiencia, no un sufrimiento. Vamos, yo no lo voy a tomar como sufrimiento. ¿Tu primera actividad ya como presidenta cuál va a ser entonces? Ahora ya lo que estamos preparando es la cena de fin de curso, porque otra cosa ahora ya es que termina ya en verano y ya para septiembre, para la romería, va a ser lo primero que vamos a... Ya eso es final de agosto, primero de septiembre, empezamos con la romería. Bueno, ¿en esta nueva sede cuánto tiempo lleváis? Desde abril, ¿no? Desde abril, sí. Dos mesecitos, que era la antigua sede de la Asociación de Belenistas, la Adoración. ¿Qué tal el cambio? Oye, estupendo, estupendo, porque es un salón muy bueno, mucha claridad, estamos muy contentas. Muy bien, pues nada, ya la conocéis, aunque sé que has estado en la radio, en sí, Radio Arco. La radio, en el periódico, le digo, ya no hay más. Sí, quedábamos nosotros y hemos venido. Lo que quedaban ya. Digo, ya no habrá más, ¿no? La presentación en sociedad de Loli Gil Pérez, nueva presidenta de la Asociación de Mujeres Beatriz Pacheco. Hombre, es bueno que te conozcan, que te vayan conociendo, que se sepa que tú eres ya la nueva presidenta, que hay que ponerte cara, es que claro, sí. Claro, hombre. Todo el mundo te conoce, tus mujeres, tus compañeras sí, pero el resto del pueblo no. O sea que yo sé que no te gusta la notoriedad, pero va con el cargo. Con el cargo, ¿qué le vamos a hacer? No, pero yo sé que te va a ir muy bien. Y si no, ya sabes, tienes mi número, me llamas, que yo vengo y pongo orden. Ay, no. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Estamos en contacto, lo que necesitéis. Vale. Canal Sierra de Cádiz es vuestra casa. Si algún día queréis hacer una visita a nuestras instalaciones en el polígono industrial El Peral, allí os esperamos. Sí, lo vamos a hacer. Es una cosa que vamos a un proyecto. Ah, estupendo, pues os venís. Pero eso para el nuevo curso, porque no veo que calma. No, para el nuevo curso lo vamos a hablar. Después del veranito os pasáis por allí y os enseñamos las instalaciones. Y luego ya, como nuestro jefe se ha hecho cargo de los 100 montaditos, pues vamos a los 100 montaditos a cenar también, todos juntos. Vale. Y los zapatos en la zapatería de nuestro jefe también. Es que el tío no para, yo no sé, se va a hacer con todo. Lo hace con todo. Loli, muchas gracias, de verdad, mucha suerte. Y bueno, pues ya tenéis presidenta, enhorabuena. ¿Eh? Y a las demás, iros preparando que cuando Loli no esté, os tocará a vosotras. No sé a cuál. ¿Quién es la más joven de las que de ahora mismo, Loli? Más joven. ¿Aurora? No. ¿No? La más joven. Bueno, pues... Pues nada, de la asociación. Pues vete preparando. Hombre, que no puede ser que tengamos que esperar 25 o 30 años a que alguien se... Está bien. Loli, porque dentro de 25 años, ¿cómo estaré yo? ¿Y yo? Estaré ya jubilado. Si yo viniera con el bastoncito, vendría. Son fantásticas, son fenómenas. El único hombre que hay aquí, él está callado y observando. Él dice, yo no digo ni pío. Pobre. Está observando, calladito y educadito. Pues nada, que os vaya muy bien, Beatriz Pacheco. Enhorabuena, nueva presidenta. Loli, un aplauso para Loli, hombre. Unas se van y otras llegan, en el caso de las presidentas de la Asociación de Mujeres Beatriz Pacheco, bueno, es presidenta y presidenta. Y quienes llegan también son los miembros del coro rociero de la Hermandad de Arcos. Después de unos años ahí en stand-by, de un parón, por las razones que fuera, lo retoman de nuevo y, oye, no lo hacen nada mal. Bueno, más bien todo lo contrario, cantan como los ángeles. Y se nos pusieron los vellos de punta cuando fuimos a grabar este reportaje. Mi camino comienza desde mi puerta. Desde mi puerta. Mi camino comienza desde mi puerta. Mi camino comienza desde mi puerta. Desde mi puerta.
aliento, pero tú sabes, prima, son mi lamento, pero tú sabes, prima, son mi lamento. Y vente a razones, como yo te camé los flamencas, vente a razones. Volveremos a recordar la tarde en la que se abrieron las puertas de los 100 montaditos en el centro comercial Las Tiendas de Arcos y cómo pasamos parte de la mañana con los usuarios y usuarias del centro ocupacional Juan Candil Ríos en Arcos.